Amigos, yo soy Ulises Argiz, estamos aquí en Ciudad Sonar, nos están viendo a través de Ibero TV, nos están escuchando a través de Ibero 99 y hoy me acompaña Kiyoshi. Hola. A manera de coanfitrión y nos acompaña desde Paraguay
Pura Hey Soul. Sí, así es. Sí. Gracias por venir. Jennifer Miguel. Un placer. Gracias por venir. La primera canción que escuchamos, Luna. La luna siendo siempre un recurso en el mundo de la canción. Muchas canciones que hablan de la luna. Y la luna de alguna manera es ausencia. De hecho, es la única carta en el tarot que no tiene, que no hay nadie. Solamente hay como unos personajes. ¿Quién compuso la canción? ¿O componen entre los dos? La compusiste. Luna la compuso Miguel. Sí. Bueno, la luna, más bien para nosotros, significa la feminidad de cierta forma, uh-huh. ¿verdad? Y nada, la compusimos admirándola, enamorándonos de ella. Y bien, hoy día es uno de los temas preferidos del disco para nosotros. Ok. Pensamos en una cantante que nos inspira muchísimo, que somos súper fans. ¿De quién? Para interpretar la canción. Sí, Lila Downs. Ah, claro, mexicana. Nos gusta mucho Lila. Y pensamos en ella para componer esa canción. Ah, mira tú. Sí, y nos salió eso. ¿Verdad? ¿Y componen de noche, entonces? Componemos a toda hora. Yo creo que... Empezó al atardecer, Luna. Sí. El momento en que se ve... Bueno, en Paraguay hay horas del atardecer, momentos del atardecer en donde puedes ver el sol y la luna. ¿Al mismo tiempo? Claro. Sí, y es hermoso. Es hermoso. Son hermosos esos instantes. Sí. Aquí en México pasa al amanecer eso, ¿no? Ah, mira, qué genial. Sí. Wow. ¿Y estaba en una casa? ¿La compusiste en un mismo sentido? ¿En una misma sentada o no? Sí, en una, bueno, en dos partes. La parte de Jenny se compuso en otro día y en otro lugar. Pero en sí la canción se compuso en un decimosexto piso de la ciudad de Asunción. Y nada, la verdad que nos gusta mucho componer a la naturaleza, a todo lo que vemos por ahí, a nuestro alrededor. Pero en sí, en luna, en esa tarde especial, la luna estaba roja y se estaba bajando. Entonces, de por ahí pusimos en la canción, te vas escondiendo luna, poniéndote roja, así. Claro, la luna roja que tiene que ver con la atmósfera, cuando se junta y cambia el croma de la luz. Sí, totalmente. ¿Nos den esta canción algo como de lo gitano, una influencia ibérica? O sea, en tu canto particularmente, algo como de cantejondo, algo como gitano. O quizás yo estoy leyendo mal una influencia que tiene que ver más con algo autóctono del Paraguay. No, la verdad que es una influencia personal. A mí me gusta mucho, a nosotros nos gusta mucho el flamenco. La verdad que tenemos mucha afinidad con ellos. Nos gustan muchísimos artistas. Camarón, La Niña de los Peines, Canelita, Titingo. Sí, el recurso del flamenco y para interpretar. Sale, sí, eso sale creo que sin querer queriendo. Porque no tiene nada que ver con nosotros. El flamenco estamos muy lejos, muy lejanos. Y no al mismo tiempo. Siempre yo he querido... He luchado porque hay que asumir como latinoamericanos nuestra influencia ibérica. Nos guste o no, hay algo ahí, por muy no sé, de izquierda que seamos o lo que sea, la mitad de nuestra cultura es ibérica, viene de España y a la vez viene de los árabes. Yo creo que hay que asumir, más allá de su dimensión política, eso, y yo lo veo bastante natural en ustedes. Gracias. También la guitarra de cuerdas de nylon, una guitarra... También, la guitarra española. Ajá. Sí, yo creo que es el juntar... Acá también hay muchos que se juntan para tocar. Y nosotros encontramos las similitudes también. Sí. Eso nos pasa mucho, o sea, de cantar diferentes estilos que nosotros coqueteamos con, no sé, con blues, con jazz. Lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, que cada cultura tiene como su cante jondo, su blues. Okay. Su lamento, ¿sabes? Ajá. Entonces, hay en Paraguay se le dice yajeo. Yajeo significa en guaraní, nuestra lengua popular, lamento. Aquí son las rancheras que yo suelo escuchar. Claro. Son muy, muy dolientes. Para los afrodescendientes. Muy azotados. Y bueno, el flamenco, el blues también tiene lo suyo. ¿Y siempre tocan ustedes dos solos o tienen una banda a veces? Tenemos una banda genial en Paraguay que nos acompaña. Bueno, Pura Hey Soul es un dúo, somos nosotros dos, pero nos encanta, tenemos un equipo de trabajo genial, una banda de mujeres, una conformación de música tradicional paraguaya de bandita Cuba,
que sería algo similar, justamente hablando de las similitudes, ¿verdad? Similar con ustedes, con la bandita norteña. O sea, ¿verdad? Con ustedes, no con, con el porque claro, no, con ustedes digo, refiriéndome a México. No, 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 pero ya yo... Tú eres como mexicano ya también. Soy un nadie. Bueno, para la audiencia mexicana, ¿no? Sí, para la audiencia mexicana, soy un estafador, claro. Soy un estafador. O sea, que tiene acordeón también. No, no tenemos acordeón. Tenemos vientos. Vientos. La trombón. Conformación base de trombón, saxo y trompeta. Uh-huh. Y tenemos trabajo. También contrabajo y la batería que se toca parada, el bombo y el plato aquí. Ah, esa es la conformación con la que tocan con frecuencia. Sí, sí, sí. Wow. O sea, últimamente. Tienen mucho tiempo tocando, entonces. Llevamos 6 años con este proyecto. Okay. Presentamos nuestro disco ahora en diciembre, que es un disco que nos llevó 3 años de terminar de producir y grabar y masterizar, porque queríamos que tenga como un nivel para competir internacionalmente. Y bueno, nos llevó su tiempo, su dinero, su trabajo, que decidimos hacerlo. Y ahora empezamos a girar para presentar ese material. Y para presentar ese material en el interior de nuestro país, armamos esta conformación de bandita cubá compuesta solamente por mujeres, porque también, bueno, en Paraguay lo común en la bandita cubá es que sean todos hombres. Entonces queríamos presentar una bandita cubá. Bandita cubá se llama. Cubá. Y si alguien quisiera de nuestros escuchas aprender más, ¿qué artistas de bandita cubá les recomendarían? Bueno, tenemos muchas banditas cubá. Ya de por sí, si ponen en YouTube bandita cubá. ¿Cómo se escribe cubá? Se escribe K-O-Y-G-U-A. Jamás hubiese atinado. La Y se pronuncia como U en el guaraní y significa agua. Ah. Sí. Entonces, cubá significa en realidad tímido. Pero bueno, solo significa agua. Sí. Entonces, yo creo que tienen que poner acá, abajito le vamos a poner bandita cubá y nada, les va a aparecer una cantidad de banditas. Está la bandita Santa Fe, está la bandita del maestro Cubilla. Del maestro Cubilla también. Tenemos muchas, muchas banditas. ¡Wow! Estoy fascinado. Kiyoshi, ¿algo más? Va, nos vemos en el próximo corte entonces. Eso. Tumo ai ai come o celandere cavo betere hi ante ma che ai corei cora sora se sem voltar o vata terha pensaro ai cua porando Ya andere saraima pase que hui Cuestrella en ti De amor patente Pejaro mi viva De ella voy a ser Jugaré en el poema
después te voy a ver a nianga penar. Tu hija y temba e ningo ya ya po co uvu a pere de veroja juwi se se ha cheruwi se rezara y pa viva en si ya te la jeiva sereno y jamoa se taro vaite apalo que ca salmante coi xa en blasero xe con sola Amigos, seguimos aquí en Ciudad Sonar. Yo soy Ulises, está aquí Yoshi también. Bienvenidos Miguel, de vuelta. Está Miguel, Jennifer. Y la segunda canción que escuchamos es en guaraní. ¿Cómo se llama? Se llama Mboranjú Asu, que significa pena de amor en guaraní, en nuestra lengua nativa. ¿Ustedes hablan guaraní de manera fluida? Sí, yo hablo guaraní de manera fluida. Yo hablo menos, la verdad. Sinceramente, estoy aprendiendo cada pero vez más. Pero un 80% de nuestra población habla guaraní. Ok. Sí. ¿Estás aprendiendo entonces? Bueno, yo estoy aprendiendo. Canté toda mi vida porque mi padre habla guaraní, mi madre también. Pero, no sé, yo soy de Asunción y en Asunción se habla un poco menos que en el resto del país. Es un guaraní más mezclado, así, más mezclado con el castellano, el que yo hablo. Miguel, por ejemplo, que es de San Lorenzo. Que es de la periferia de Asunción. Sí, a sus padres ya le hablaron en guaraní. Toda mi vida hablaron guaraní, pero pasó algo muy loco, que mis padres hablaban guaraní cuando yo era chico para que no entendiera lo que estaba pasando. Entonces, más rápido entendí. Aprendiste por eso. muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y piensas en guaraní o en castellano? No, pienso castellano. En guaraní también, algunas veces. Y compone también en español, en guaraní también. ¡Wow! Oye, ¿y cuánta de la música que se produce en Paraguay, como qué porcentaje de la música se canta en guaraní? Bueno, yo creo que eso es muy relativo. ¿Es más en español o es más en guaraní? Yo creo que eso es muy relativo, ¿verdad? Porque hay muchísimos músicos folcloristas y el folclore básicamente es un 80% así también, el guaraní, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, déjenme decirles que tenemos muchos músicos mariachis, por ejemplo, allá en Paraguay. Sí, sí. Además, mariachis. ¿Cantan en guaraní? No, bueno, sí, también. Algunos cantan folclore, pero cantan folclore, pero como no es tan rehabituado el folclore. A veces se pasan a hacer mariachi por la noche. Ah. Y es algo muy común en Paraguay. Yo empecé de mariachi cuando era chico, a los 8 años. Mira tú. Debo confesar mi ignorancia. Paraguay, se los dije fuera de cámara, sí. es un enigma para mí desde uh-huh. hace años. Me acuerdo que hace muchos, muchos años grabé la batería de un disco que era un tributo a toda la música de Latinoamérica. Ajá. Es una canción de Chico Buarque, una canción de Fito Páez, una canción de Violeta Parra. Y me acuerdo que había una canción paraguaya de alguien, se llamaba como el Papi Paripao, tenía un nombre así, era un compositor, un folclorista, y luego lo busqué y solo había como un par de canciones de él en YouTube, era como muy limitado. Sí, quizás, aunque supongo que nuestra audiencia es mucho más culta que yo y mucho más informada, pero si alguien más de nuestra audiencia comparte la misma ignorancia que yo, ¿cómo es la vida en Paraguay? Bueno, yo creo que la calidad de vida es súper alta todavía en Paraguay porque de alguna forma estar aislados nos protege de un montón de cosas. Uh-huh. Eso es lo que yo siento. Pero sí, estamos como súper atrasados en un montón de cosas, pero la vida es súper tranquila,
Mucho más tranquila. La gente es muy familiera, es muy verde. También hay muchos espacios verdes en todas partes y hay mucho sol. ¿Cómo es la comida? ¿Cómo es la comida paraguaya? La comida tiene mucho menos picante. Me encanta la aclaración. Hay mucha carne. Esa es mi gran pregunta. En la cabeza, cuando yo era un niño y llenaba el álbum del Mundial, ¿sabes? Y llegaba a Paraguay al Mundial, cosa que Venezuela no ha hecho, pero Paraguay lo hacía. En mi cabeza de niño yo pensaba Uruguay, Argentina, Paraguay. Un poco como, ¿sabes? Ahí están juntos. Sí. Yo creo que Latinoamérica en sí tiene muchas similitudes, muchas similitudes. Como que somos todos muy familiares, muy amables con los extranjeros. Uh-huh. También el maíz. Que okay. Se come mucho maíz en Paraguay, muchísimo maíz. ¿En serio? ¿De qué forma? Las típicas están hechas. Sí, las comidas, sí. Básicamente. Boriborí, sopa paraguaya, chipaguazú. ¿Por qué no? Porque no sé si han ido a Argentina y Uruguay, pero ahí nadie come maíz, carne. Carne y pasta, chao. Sí. Bueno, Argentina, más o menos ahí la parte porteña, sí hay mucha influencia, digamos, europea, ¿verdad? Pero nosotros. Sí o sí, carne, mucha carne. Carne también y algunas verduras. Sí, algunas verduras. Cuando te obliga a tu sí. Mamá. Igual, volviendo a la canción, ¿de qué habla la canción? Para quienes no hablamos guaraní. Bueno, la canción habla del dolor de haber perdido un amor y en el coro habla de que se está volviendo loco de tanto buscarla y no poder encontrarla. Okay. Estoy a punto de perder la razón de tanto buscarte, de tanto que te amé, me olvidé el nombre de mi padre, de mi madre, por vos. Así. Y así, muy bien. Yo, a ver, sin saber, se me hizo conmovedora el sonido, al menos, por lo menos el guaraní. Sí. Nunca había escuchado el guaraní cantado y a mí me pareció conmovedor. Wow, qué bueno. Te voy a pasar algunas cositas después. Por favor, por favor. Escuchen, bueno, el canto doliente, ya les dije que se llama Yajeo. Yajeo en guaraní quiere decir lamento. Y tenemos muchos autores del canto Yajeo en Paraguay. Les recomiendo Quintana Escalante es uno, el dúo Quiñones Moray es otro. Entonces, búsquenla ahí. YouTube es muy inteligente, le aparece al toque. Oye, y en Paraguay, ¿qué reacción tienen en Paraguay con su música que está combinando influencias de estas músicas más folclóricas con influencias pues mundiales, ¿no? Globalizadas, sí, sí, sí. Digamos. Bueno, creo que eso ya es normal en todos lados, las fusiones, ¿verdad? Y en Paraguay la verdad que nos va súper bien, tenemos muchos fans. El apoyo de la prensa, la verdad, sí. nos ha acompañado. Creo que es algo general que está pasando en Paraguay, que todos estamos tratando de salir también, ¿verdad? Hay muy pocas cosas que se conocen de Paraguay. Y hay una conciencia de eso, sí. Digamos, entonces, en el circuito del arte también. Sí. Estamos como que empujando todos, audiovisualistas, cineastas, actores, en artistas plásticos. En la moda también nosotros trabajamos con dos diseñadoras, por ejemplo, que nos ayudan a construir lo que es la imagen, cómo presentar la fusión, qué mensaje queremos comunicar. Y así como un trabajo íntegro de 360 que tiene que ver no solo con la música, sino con todas las otras artes también. Pero es que finalmente hay como que en la música folclórica se busca que sea muy auténtica, ¿no? Uh-huh. Siempre hay una búsqueda, una intención de que sea muy, pues sí, muy realista, muy, muy auténtica, muy basada en las tradiciones, ¿no? Ya, ya, ya. De repente llegan estos jóvenes a cambiar todo, a voltear los géneros de cabeza y meter influencias de todos lados, ¿no? Sí, totalmente. Bien, si nosotros tenemos alguna cosa autóctona ahí, que por supuesto el guaraní se ve a simple vista y a simple oído, pero sí, no somos muy tradicionalistas nosotros. No, creemos en romper esquemas también. Es como, es una, no sé, un código también como artistas que nos parece importante estar abiertos todo el tiempo a seguir construyendo una búsqueda, ¿verdad? Para buscar, no sé, cosas nuevas. Nuevas, nuevas, nuevas. Buenísimo. Muy bien. Sí. Nos vemos el tercer corte. Eso. Thank you.
estrofa. En ella va mi pedido, que no dejes de brillar. En ella va mi pedido, que no dejes de brillar. Las horas pasan volando, no esperan ni un momento. Quisiera parar el tiempo para cantarte para siempre. Quisiera parar el tiempo para cantarte para siempre. Es inspiración de la creación toda tu existencia. La alfa tranquila, epitamina mi mejor. Va y con mi invitan de recobiare, va en Guayapota. Lande sere yaro, ya yo mintea, ya jebo. Luz del alba tranquila, epitamina mi mejor. Amo y con invitan de recobiare, va en Guayapota. Grande xere llano, xa yo mintea, ya. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en Ciudad Sonar a través de Ibero TV. Y si nos están escuchando en la radio y no tienen el placer de vernos, ver esta hermosa ropa que tengo hoy, quiere decir que nos están escuchando a través de Ibero 99. Seguimos con Pura G-Soul. Y vamos a hablar de esta canción que habla del alba. Cuéntenos, ¿cómo surge? Bueno, Luz del Alba es una canción que surgió inmediatamente. Creo que es de una de esas canciones que ya se te baja y la escribí ya. Y está inspirada en la luz del alba que dura un chiquitito. Chico, es el momento que pleno de la luz del alba. Después ya se esconde el sol y se va apagando todo. O sea, se va subiendo y se va apagando todo. Bien. ¿Componen juntos o siempre componen separados? No, componemos juntos también. Ok. Algunas canciones. Esta en particular la compuso Miguel solito. Y a mí es una de mis favoritas del disco, porque tiene unas partes en guaraní muy hermosas, muy lindas. Es que compone bien mi compañero. ¿Y por qué te cambias a veces del español al guaraní? Porque me gusta y porque puedo. Así somos, es algo muy. En realidad, en Paraguay es muy fuerte porque aquí, por ejemplo, nos dijeron: sí, porque las lenguas nativas a veces discriminadas, pero en Paraguay sucedió algo que es tan fuerte en la cultura guaraní que se habla más guaraní que español en Paraguay. Claro. Sí, es que acá hay muchas cientos de diferentes lenguas. Sí, aquí hay 63 lenguas, sí, 65 nos dijeron, allá hubieron 17, 19, pero el guaraní es como. Es hegemónica el guaraní. Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
Mucha gente habla guaraní. ¿Y lo enseñan en las escuelas? Sí. Lo enseñan en las escuelas. Muy, muy, muy poco, no veo cómo lo deberían enseñar, pero sí, lo enseñan. Enseñan. Ok, ok. Y esta canción, digamos, ¿cómo deciden quién va a cantar qué dentro de la dinámica del grupo? De forma muy orgánica, la verdad. Sí. Es como, no sé, este tema me gustaría que empiece más vos porque, no sé. Las canciones que tenemos son súper, súper, digamos, equiparadas las partes. Están súper bien equiparadas. Digamos que si hay... Porque igual si empiezo yo, termina él. Sí. Y nos vamos intercalando si las partes. Si hay un puente, no, porque tiene que haber un puente nomás. Uh-huh. Poner un puente para mí también. Entonces, así. Súper orgánicos son también las distribuciones. Igual yo nunca hago esta pregunta en Ciudad Sonar porque se me hace cliché, pero debo hacerla porque estoy intrigado y no termino de... ¿Cómo comienza la banda? Porque me hacen dos caracteres distintos. Sí, creo que sí. No, nos conocimos en un seminario de jazz. Ok. Sí, en un seminario de improvisación. Y Jenny venía de cantar en París. Uh-huh. Y yo venía de Nueva York. Ambos estábamos en Paraguay y nos encontramos con ganas de viajar otra vez. Con ganas, obviamente, de viajar. Pero en ese momento también nos dábamos cuenta de que es medio, digamos, complicado viajar si no tenés tanto material. Entonces comenzamos a hacer el material. Y ya ahí nos dimos cuenta que la sinergia funcionaba un poco más allá de solamente viajar por cantar, ¿verdad? Teníamos también una búsqueda, inclusive política, que cuestionarnos, ¿verdad? Y ya de ahí comenzamos con Pura Hey Soul de manera seria. Y recién ahora viajamos después de 6 años. ¿El primer viaje de la banda? En realidad, viajamos un poquitito. Estuvimos, por ejemplo, en septiembre del año pasado, tuvimos nuestra primera gira, que fue en Argentina, y nos fue súper bien. Estuvimos desde Ushuaia, que fuimos a un festival de world music allá, con muchísimos artistas, y fue increíble la experiencia. Y después estuvimos en Buenos Aires un par de fechas y Formosa. Pero tan lejos la primera. Pero tan lejos es la primera vez. Sí, y con una gira súper productiva, la verdad. Sí. Estuvimos por Guadalajara, estuvimos también... Tepoztlán. Por Tepoztlán, también estuvimos por la ciudad de Jalapa, por la Ciudad de México, que recorrimos un montón y no nos cansamos de recorrer y comer ni vamos a tomar. A venir muchas veces. Entonces... ¡Qué bien! ¿Y qué estudiabas en Francia? Yo no estudiaba. ¿Estabas cantando ya? Estaba intentando cantar, pero en realidad era niñera. Oh. Para ser sincera, la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia? Un año. O sea, ¿que hablas francés también? Algo así, así, así. No, ahora. Dale, nada. No. Je compris, mais je ne peux parler. Comprendes, pero no hablas, entiendo, entiendo. O sea, que no cantarías en francés. Canto un poco. A veces este me hace robar un poco en francés, pero a mí me da pena porque no sé tan correctamente. Me quite pa. Ay, es no, tan hermoso el francés, muy hermoso. A mí me fue un fastidio este drama. Como si hablar francés fuese, no sé, hacer una operación de pero no de solo cirugía. Francés. No solo el francés, o sea, también cantamos, por ejemplo, en portugués. Claro, pero es distinto porque la cultura brasileña es súper abierta. Dices cualquier cosa en portugués y los brasileños, ¡hey, buenísimo! Sí. Mientras que los franceses están todo el tiempo como que no te entienden. Que, por favor. A mí todos me entendían súper bien, la verdad. Es un mito eso. No, fue un mito. O sea, en tu año en Francia jamás nadie te dijo como, nadie. Sí, me dijeron también. Ah, eso también, ok, un poco mitad. Sí. ¿Y tú en Nueva York? Y yo estaba en Nueva York luchando también para... Quería pegar. En Nueva York era imposible. ¿Pegar cómo? Fuiste al... Quería el primer millón. ¿No? Quería tener éxito. ¿Pero qué? ¿Como guitarrista o como cantante? Como cantante y guitarrista. Y nos dimos cuenta que para pegar en Nueva York, creo que tenés que nacer otra vez y empezar el gimnasio desde el día que naciste. Y tenés que leer música y tenés que ser alto y morochito. Bueno, es que ahí es el, sí. O sea, es el lugar como el epicentro del jazz del totalmente, mundo. Totalmente, ¿no? Pero sobre todo que nos dimos cuenta del valor agregado
Pero igual tenemos... él no estaba haciendo jazz cuando estaba ahí. No, estaba en la música latina, música urbana, sí, y eso. ¡Ay, cero! Cosas. ¡Música urbana! ¡Mira tú! Te juro. Bueno, entonces nos dimos yo me di cuenta del valor agregado que tenía como cultura de mi país, ¿verdad? Que es el guaraní, precisamente. Que yo puedo cantar un blues, pero alguien en New Orleans lo hace mucho mejor que yo. Pero yo sé cantar en guaraní y un blues en guaraní. Ay, te quiero ver. Okay, te retomas el guaraní un poco cuando en Nueva York te diste cuenta que necesitabas un diferenciador para cortar. No precisamente así, visto de esa forma. Pero los dos volvimos con esa sensación. Como yo quería viajar otra vez. ¿Desde qué lugar podemos presentar algo? ¿Dónde vamos a tener oportunidad? Y se va reafirmando y reafirmando también, porque es lo que hablábamos justo en otra entrevista antes. El mundo globalizado te hace sentir tan parte de todo, que sos como una parte de todo, y para no perderte empezás a reafirmar tu identidad, ¿verdad? Entonces lo que hace la globalización es empezar a hacernos a todos a decir, bueno, entonces ya que somos todos tan iguales, entonces ¿qué es lo que yo tengo de único también como para contar? Ya que somos todos, están todos, ¿verdad? Y esa sensación, ¿verdad? La tuvimos los dos, ¿verdad? De sí, de cantar bien, de poder cantar en diferentes, pero eso hay en todas partes, que desde dónde podíamos hablar realmente. Entiendo. Bueno, nos vemos en el próximo corte. Solo queda tiempo para ser. Estamos hechos de los dos extremos. En el camino de la vida vamos buscando un fundamento. Fluyendo con el verde, una noche estrellada me encontré. Y tu sonrisa para seguir. Pero sigo esperando que me llegue el viento. Ya llegará el momento en que tus ojos sabrán que me seguir. Y tu sonrisa checa de homo secuera de toda polución, de tanto barullo que desvíe mi atención a genucera de heredera. Necesito recargar fuerzas en el campo, en la orilla de un manantial. Con el capitalismo de este centro guata se pegue arena, asfalto ni cemento, da cebolla al juego. El río y su corriente con el aire del campo libero mi mente y ya no puedo seguir. Necesito tomar aire del campo, un poco de acción, alguien que le preste atención a mi corazón. Sudo que me saque la desolación y tu sonrisa. Ya no puedo seguir. Necesito tomar aire del campo, un poco de acción.
alguien que le preste atención a mi corazón. No es todo que me saque la desolación y tu sonrisa. Aire de campo necesitamos todos. Amigos, seguimos aquí en Ciudad Sonar con Paraguay Soul. Pura G. Pura G, Soul. Ah, de Paraguay, ¿está bien? Claro. Paraguay, cierto. Que cada vez es menos opaco para mí el Paraguay, gracias a ustedes. Okay, y esta canción, Aire de Campo, ¿de qué va? Esta noción de como que el aire de campo como imagen de liberación, de calma. Y vos sabes que es inspirada también en un lugar hermoso de Paraguay que se llama El Salto Suizo, que está en la cordillera del Ubuturuzú. Okay. Y sí, es un lugar donde nos íbamos a acampar con Miguel y con amigos. Y bueno, y siempre nos íbamos ahí como pidiendo auxilio de la ciudad y de la vida de la ciudad, de verdad, que a veces es como un poco avasallante. Y hablando, queríamos hacer esa canción hablando de cómo es importante también buscar ese lugar en donde tenemos el aire limpio todavía y puedes volver a conectarte con el verde, con tu centro, con esas cosas. Totalmente. Me suena tan foráneo eso, viviendo en la Ciudad de México, que me da mucha envidia, ¿no? Y queríamos que tenga también como una cosa de un poco de la posición política que tenemos como pura Hey Soul. Por eso le invitamos a un amigo rapero ahí que hizo unas letras en guaraní. Ahora, en el disco lo pueden escuchar a nuestro amigo rapero. Sí. Avisa Razón. Sí. Bueno, y estamos también que nos escuchen en las plataformas digitales. Estamos como Pura Hey Soul, en las redes sociales ¿Cómo también. ¿Cómo se escribe Pura Hey Soul? Para... Se escribe P-U-R-A-H-E-I-S-O-U-L. Sí, Pura Hey Soul. Okay. Pura Hey significa canto en nuestro idioma guaraní. Entiendo. Y soul, bueno, viene del estilo musical afro y también significa alma. Entonces, solemos hacer un juego de palabras ahí con Pura Hey Soul, que es nuestro canto del alma. Veo que tienen una relación importante con la naturaleza. La luna, el alba, el aire de campo, digamos. Lo cual es interesante porque la canción nace de alguna manera... nace un poco en la Edad Media con este asunto del amor cortés, pero la canción rural es importante y se ha perdido un poco. La mayoría de la canción popular habla más bien de la ciudad. Es interesante que hable del campo, de la naturaleza. ¿Ustedes tienen mucho contacto con la naturaleza? Sí, Paraguay tiene muchísimo contacto con la naturaleza. Es fuerte Paraguay. Sí. En eso. Por eso decía, es muy verde Paraguay. Y tiene una añoranza también. Sí, terrible. Nuestros remedios son básicamente de la... Sí, la botánica en Paraguay es súper fuerte y, no sé, en cada esquina de la ciudad, inclusive en Asunción, encontrás una vendedora de remedios yuyos, como le llamamos, y son diferentes hierbitas, de acuerdo, si tengas presión alta, presión baja, si necesites, no sé, purificar para la sangre, amores. Para todo. Así que para lo que necesiten eso. Pueden preguntar a una yuyerita paraguaya. Sí, que les va a tirar. Remedios yuyos. Wow. ¿Se le dicen remedios yuyos también se le dicen acá? A las hierbas. Remedios de hierbas serían. Sí. Tipo plantas medicinales. Wow, qué interesante. O sea que ustedes tienen plantas en sus casas, son buenos con la botánica ustedes, ¿o no? A mí me gustan las plantas, yo tengo. Sí, sabes cuando una planta la estás regando mucho o poco. Y más o menos. La verdad que en los últimos años por ahí fui aprendiendo. Pero, por ejemplo, me pongo muy intensa con mi jardín, eso puedo decir. Creo que todos lo saben. Tengo un jardín en nuestra oficina y tengo un jardín en mi casa también. Y si viene alguien y me corta alguna flor o algo de mi jardín, me pongo intensa. Pero ahora llevas cuántos días fuera de casa. Sí, pero tengo un equipo. Están todas ahí mis amigas, a cargo de mi gata también. Muy bien. Yo tengo un par de gatos y creo que los cuido bien. Pero, digamos, rompí, mi ex me dejó solamente un cactus que está muriendo, se siento yo. No sé si lo hizo a manera de alegoría. Puede ser. Pero... Siente la energía, una foto, siente te voy a pasar una foto a ver si me dices qué puedo hacer ahí con tu magia guaraní. No lo tienes que regar mucho, sí. No. Está afuera, no lo riego nunca, pero... No, pero tampoco nunca. No, una gotita. Tienes que meterle un ratito. El spraycito así también sirve para tirar el agüita para que no sea O puedes tirarle ya la ex ya, ¿qué? Pero no es la ex, pobre, es una planta. Pobre cactus, no tiene la culpa. No tiene la culpa. Ser tan picudo.
que se muera. ¡Guau! Wow, ¿cuántos tánatos, Miguel? Dios mío, pobre, pobre. ¡Qué malo! Pobre cactus. No, no, siento que el pobre cactus quedó ahí como una víctima. O regálala, puedes regalarla. Ahora estoy poniendo como en mi apartamento, hay como un hueco de luz ahí, lo estoy poniendo a ver qué onda. Pero les pasaré una foto a ver que me digan que... Dale, por favor. Te ayudamos. Por favor, te ayudamos con el cactusito. Veo entre ustedes una relación que me recuerda a la que tenían Sting y Stuart Copeland en The Police. Como una relación de combustión tensa que me gusta, me gusta, me gusta. Veo que no debe ser fácil. No. No es fácil. Veo las personalidades fuertes. Somos dos escorpianos. ¡Tres! ¡Hey! Yo también soy escorpiano. Cuatro, ya. ¿Tú también? No, yo soy Virgo. Sí, soy Virgo. Bueno, muy bien. 24 de octubre, ¿yo? 30 de octubre. Y el 18 de noviembre. Ah, bien, bien. Veo personalidades, bueno, quizás por eso reconoce yo. Ahí está. La intensidad se siente. Exacto, debajo de esta superficie de ropa de diseño y música guaraní gitana, percibo aguas turbulentas. Aguas turbulentas, sí, siempre hay aguas turbulentas. No, y encima somos los dos súper, súper intensos con el trabajo, es el sueño de nuestras vidas, esto lo hacemos con mucho amor, mucha responsabilidad. Y bueno, eso conlleva a veces niveles de intensidad. Sí, pero yo soy el Escorpio que sé de siempre. Este es un proyecto declaradamente feminista, sí. Así que tenemos prioridad a las mujeres. Sí. ¿Viste? Mira que alguien sabe manejarse. Okay. Hay que escoger batallas. Claro. Hay que escoger batallas. Yo tengo una máxima que siento que ustedes están siendo la excepción a la regla. Yo digo que las bandas solo funcionan si las personas estudiaron juntos en la adolescencia. Si no son amigos de la adolescencia, no da. Wow. Porque hay una tensión. Sin embargo, veo que ustedes lo han librado 6 años. Sí. No es poco tiempo. No, y recién empezamos, la recién verdad. Empezamos. Yo no podría tener una banda con nadie. Yo cada vez que veo a alguien diciendo, ah, no, es que no puedo ensayar, que sí puedo ensayar, no es que a Furano no le gusta esto, yo digo, Cristo, gracias a Dios que puedo cantar y tocar guitarra al mismo tiempo. Porque siempre yo toqué con banda un tiempo ya siendo solista, y cada vez que alguien empezaba a decir que no pueden venir a ensayar o que... Qué sé loco, eso de coordinar los horarios. Oye, decía, ¿sabes qué? No vengas. Yo hago ocho con mi guitarra. ¿Vos sabes qué? Nosotros empezamos así con puras Hey Soul. Okay. Definitivamente, no. Y de hecho nos manejamos así también. Nosotros mucho drama, ya lo hago, sí, y la guitarra. Ya está. Porque es complicado, es una realidad también que un proyecto necesita tener la practicidad. Claro. De poder primero estar moviéndose todo el tiempo. Nosotros... A ver, es un trabajo esto para nosotros. Imagínate si éramos 8, ahí Steffi, ¿qué tal? Entonces, Steffi acá que se está a punto de morir con nosotros dos. Pero necesitamos eso, ¿verdad? De estar trabajando constantemente. Vivimos del arte y necesitamos que sea algo que esté funcionando realmente todo el tiempo. Muy bien. Bueno, la felicito por esta atención. Nos vemos en el último corte. Eso. Cuando escucho este gypsy swing, cuando escucho este rock pesado, psicodélico, claro, siento que algo va a vibrar, siento que el corazón va para que no da más, pero da, 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 que no da más, yeah. Hay un lugar donde puedo llegar, donde siempre quisiera cantar acompañada del compás de estrellas, escatín, poli, gypsy, swing, guaraní. Swing guaraní. Swing guaraní. Swing guaraní. Y siento que estoy cayendo, girando, emocionado, cansado de este swing guaraní, 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 sw
este gypsy swing. Cuando escucho ese rock pesado, si con Derrico los paro, siento que algo va a vibrar. Siento que el corazón va a parar, que no da más. Donde siempre quisiera cantar acompañada de bombas de estrellas, escatimbo, guaraní, swing guaraní, swing guaraní, swing guaraní. Corazón de Sudamérica, Paraguay, vive Latinoamérica. Queremos representar el sabor guaraní. Queremos contarle al mundo que estamos listos y que venimos en bloque desde Paraguay. Gracias. Amigos, estamos en el último corte de Ciudad Sonar. Nos han estado escuchando a través de Ibero 99. Nos han estado viendo a través de Ibero TV. Seguimos conversando con Jennifer, con Miguel. Y la canción se llama Swing Guaraní. Swing Guaraní, sí. Una suerte de himno. Es como estas canciones tópicas, como de introducción. Sí, era como, lo que queríamos. Por la usamos en realidad para cerrar siempre. Una progresión clásica también, como 2-5-1 ahí. 2-5-1, claro. Para los que no son músicos, es básicamente una progresión clásica dentro del jazz. Sí, 4 más 4, 8. Esta es una canción que, por ejemplo, nosotros queríamos que le dé el título al álbum porque lo que quería significar era como el sabor paraguayo que podíamos mostrar al mundo. Entonces, como el swing guaraní, por decirlo de una forma. Y queríamos anunciar con esa canción, quería que sirva como una especie de anuncio de un momento histórico particular que se está viviendo en el arte en Paraguay, en donde diferentes rubros de lo que hablamos están empujando al mundo para mostrar lo que tenemos allá, que hay muchas cosas que están naciendo, se están gestando y están pasando cosas lindas en Paraguay. Pero nos estamos poniendo las pilas también. Ahora bien, bueno, ¿qué iba a decir algo? Pues bueno, a mí me llama la atención. Me llamó mucho la atención este tema, ¿no? Desde que los estaba chismeando en YouTube. Como, ¿por qué les llamó la atención el gypsy swing? O sea, ¿por qué escogieron el gypsy como para hacer este juego que decías, ¿no? Como para combinarlo con su estética. Al principio de Pura Hey teníamos mucho gypsy en el repertorio. Sí. O sea, es que el jazz, Manouche, por ejemplo, a mí fue una de las cosas que que yo descubrí en Francia el jazz Manouche. ¿Fuiste a Samoa? ¿Fuiste alguna vez al festival de...? No, no pude ir, pero fue de los descubrimientos más hermosos que yo sentí. Y una cercanía con el flamenco y con el blues, ¿verdad? Todo ese sentimiento y ese sentimiento de folclore también, de pueblo, que tiene el gypsy, a mí me parece. Entonces, todas esas cosas mezcladas. Sí, sí. Bueno, por eso, más que nada. Y les pregunto, ¿les molestaría que luego, en unos años, haya una explosión en Paraguay, tipo cultural, y gente que no es paraguaya cante en guaraní? No. No, para nada. Sería hermoso que suceda. Al contrario, ¿vos sabés que hay mucha gente que canta en guaraní en nuestro país? Que son extranjeros, ¿verdad? Hay cantores de otros países que vinieron a radicarse a Paraguay y cantan hermoso, sí, en guaraní, sí, sí, sí. Como Cristina Vitiuska.
¿De dónde es ella? ¿Sabes que no sé? Creo que es sueca. Algo así. Y sale tan bien el guaraní, súper, súper fluido. Creo que hay una similitud ahí entre la lengua y con el guaraní. Entonces, hay una sinergia muy importante. Y nada, hay japoneses también que cantan muy bien guaraní. Y así, y así. Ok. Me parece bien porque, digamos, mucha gente que dice no. Lo de mi país, solo la gente de mi país. Y está bueno que lo vean como algo más abierto. A mí me parece que una cultura y, o sea, el legado de una nación es universal. Por más que le pertenezca al pueblo que le pertenezca, el arte es universal. Y una vez que salió al mundo, bueno, eso es un poco la lección del jazz. Es justo eso, ¿no? Como aunque es una música finalmente autóctona de Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, es como un regalo al mundo y pues no tienes que ser americano, gringo para tocar. Claro, jazz, que, ¿no? Y que otra vez viene de África con toda la cultura afro y con la mezcla, ¿verdad? De, sí, de los eso... europeos, ingleses y cosas así, que todo viene, si vamos atrás, estamos todos. Jorge Drexler dice algo súper, súper importante en una de sus últimas canciones que dice: yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Al final estamos todos mezclados. Sí, somos de ningún lado del todo. Bueno, yo así me siento aquí siempre, ¿no? La verdad. O sea, dímelo a mí, ¿no? He's a real knower, man. Tal cual. Bueno, chicos, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por venir hasta Santa Fe. Siempre es un acto de amor. Así que gracias por venir hasta acá. No, por favor. Sus redes sociales para quienes quieran seguirlos. Estamos como Pura Hey Soul en todas las redes sociales. Antes de despedirnos, quisiéramos decir muchas gracias a Ibermúsica por apoyarnos para llegar acá. Sí, nos dieron un apoyo súper importante. Sí. No iba de no sé por Ibermúsica ni Planea Música, no íbamos a estar acá. Así es que ese apoyo para nosotros los artistas es súper importante. Sí. Insto a toda la gente, también. Insto a toda la gente que se monte ahí en la página de Ibermúsicas, en la página de Legency, a la página también de Planea Música, que tienen propuestas para los artistas súper importantes, autogestionados, por sobre todo, ¿verdad? Y estamos como Pura Hey Soul en todas las redes sociales. Pueden buscarnos también en las plataformas digitales, en nuestro disco nuevo que está ahí a full. Estamos promocionando muchísimo eso. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, gracias por recibirnos, por toda la atención, amigos. La pasamos súper bien y México nos trató de una manera increíble, hermosa. Sí. Hombre, gracias a ustedes por venir. Gracias principalmente a nuestros escuchas, a nuestros videntes, a nuestros YouTube espectadores por seguirnos. Yo soy Ulises Hajiz, Kiyoshi Osawa, y esto fue Ciudad Sonar. Nos vemos en la próxima.